buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un espacio más de Cuéntanos, como es tradicional ahora en este 2019. Y bueno, antes que hagamos la presentación de nuestra gran invitada de esta noche, me toca presentar a nuestras compañeras Alejandra Lara Gómez y Gloria Santos Navarro, que hoy están aquí, ya está completa la mesa de este panel. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, gracias. Y pues gracias por sintonizarnos. Y como bien decías, Azucena, pues tenemos una invitada de honor que aparte yo la considero nuestra amiga, amiga de programa. Ella es la regidora primera de Nanchital. Ella es María de Jesús Pavón Aguilar. No, Alemán Pavón. Alemán. Yo bautizo gente, discúlpeme. Sí, pues, bienvenida. ¿Cómo le ha ido, regidora? Pues ella acaba de pasar en lo que ha sido su informe. El 12 de enero. El 12 de enero, uh-huh. Su informe de actividades, ¿no? De un año. Es tradicional que a nivel de alcaldes hagan su informe, pero bueno, también hay regidores que les toca o que quieren hacer este informe rindiéndole cuentas a la ciudadanía, aunque, bueno, no estarían obligados, pero se trata de cumplir, ¿no?, lo más posible con su tarea como regidora. Platíquenos. Pues sí, efectivamente es la tarea del alcalde, ¿no? Pero cuando hay algo que no, como que no cuadra, que no, tienes que dar también tu informe, ¿no? Porque en este caso, en mi caso, que digamos que soy la oposición del gobierno municipal, pues consideré que era necesario, ¿no?, rendir mi informe tanto de actividades realizadas como de cosas que no se realizaron, que se dejaron de hacer y que debieron de haber hecho y que se tienen que hacer, ¿no? Yo creo que una de las cosas que es muy importante es rendir un informe transparente al pueblo, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues yo consideré que tenía que dar mi posición, ¿no? Como lo he venido haciendo y como lo seguiré haciendo, ¿no? Como un mandato de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que ser muy transparente en el manejo de las cuentas con la ciudadanía. Y bueno, en este caso, platícanos de tu informe, de las actividades que tú realizaste, regidora. ¿Qué es lo que has destacado en este primer informe? Mira, muchas actividades, hemos estado muy cerca de la gente, escuchando sus necesidades. Estuvimos con el pueblo en las colonias, levantando pues necesidades. Mucha gente se me acercó también, me pidieron muletas, sillas de ruedas, bastones, y en la medida de nuestras posibilidades lo gestionamos, pero como no fue resuelta esta situación por parte del gobierno municipal o de la alcaldesa, entonces nosotros procedimos a hacerlo con mucho gusto, como tiene que ser, ¿no? En este caso, pues ya, al no recibir el apoyo, en este caso del gobierno del DIF, digamos, sí había, o tú fuiste gestora para que esa ayuda llegara a la gente. Sí, mira, ahí en Nanchital hay muchas necesidades prioritarias, ¿no? Entonces nosotros pues recibimos muchas veces el llamado de los ciudadanos para que vayamos y veamos algunas quejas, y entonces nosotros, bueno, lo que yo hago dentro de mis comisiones pues es darle atención, ¿no?, a lo que esa gente me demanda, me solicita, y bueno, pues ahí vamos, y algunas peticiones que considero que sí las podemos solucionar exactamente, pues le damos solución, acompañamos a la gente también en trámites que a veces no les dan la adecuada orientación. Ellos han visto en una servidora esa oportunidad de llegar. La mayoría de la gente tiene mi teléfono, me hablan y me dicen, oiga, necesitamos esto. Tenemos contacto con líderes de algunas colonias y cuando hay una necesidad ellos se comunican conmigo. Entonces vamos y solucionamos o gestionamos sus necesidades, y está en nuestras manos solucionarlo, lo solucionamos con mucho gusto. Regidora, ¿de cuántos habitantes hablamos de Nanchital? Para que la gente tenga
un esquema de qué se va a tratar el tema aquí en esta mesa, porque hoy vamos a hablar de la importancia de sus comisiones en, sí, claro, en Nanchital. ¿Aproximadamente de cuántos habitantes hablamos? Aproximadamente, aunque se me olvidan las cantidades exactas, pero 27,000 aproximadamente. Muy bien. ¿Cómo encuentra la regiduría cuando usted llega a este cargo? Pues, digo, a mí cuando yo llego al cargo, yo recibí una comisión que posteriormente no… Es lo único que recibí yo fue la comisión de panteones en documentación. Pero esa comisión finalmente me dijeron que siempre no y ya no me la dieron. ¿Actualmente qué comisiones está usted? ¿Qué comisiones tiene a su cargo? Me dieron de la niñez y la familia, no tengo director, e impulso a la juventud, tampoco tengo director, me dieron salud y asistencia pública, que ahorita no tengo ni médico municipal ni director, no sé por cuánto tiempo más, me dieron un mercado, que es una de las comisiones que yo considero arbitrarias porque pertenece a comercio. Pero pues hay que, lo que te da, bueno, pues hay que empezar a trabajar, ¿no? O sea que el trabajo que se venía haciendo, yo creo que el año pasado platicamos del trabajo que se había venido haciendo en la Comisión de Salud, está parado porque no tiene… No, mira, nosotros no paramos, okay. O sea, definitivamente el trabajo lo sacamos, con o sin director. O sea, nosotros atendemos la ciudadanía, afortunadamente tengo a mi esposo que es médico, y entonces él es el que me apoya de manera altruista, y él me acompaña a ver a muchos ciudadanos de Nanchital que tienen problemas de salud, y nosotros vamos, me voy con mi esposo y vamos a las colonias y le damos atención a las personas que lo requieren. Fíjese que es ahorita que estoy escuchando el tema, digo, se me hace bastante interesante el que 27,000 habitantes de Nanchital tengan a una regidora encargada de la salud y que no tenga un director, que no se esté apoyando al 100% en esta actividad. Algo que el sur del estado de Veracruz ha sufrido mucho es precisamente de la agonía en la salud. ¿A qué se debe? O sea, yo como ciudadano me preguntaría, ¿a qué se debe que no se está interactuando de manera integral en este servicio para el ciudadano? Es necesario tener completo todo el esquema para que se pueda decir que una persona está haciendo bien su función pública o no se está haciendo bien. Pero más allá de eso, pues yo le recuerdo a todos los funcionarios otra vez, y porque aquí me lo permite nuestra jefa de la mesa, es que ustedes allá, y pues igual la regidora, no son los funcionarios de un partido de color azul, de color rojo, amarillo, verde. El funcionario o la persona que ha ganado en una candidatura llega a una función pública, y usted y todos los funcionarios son funcionarios para servirle a todos los ciudadanos. Y a veces el ego, y se lo digo con, de veras, me molesta, a mí sí me molesta esta, claro, parte, porque si de algo sí sé es el tema de salud, y me molesta porque hemos estado viendo la situación que ha vivido todo el estado de Veracruz. El sur del estado de Veracruz sufrió precisamente de este tipo de actos, en donde se robaron el dinero, en donde se hicieron que no, que ahora no es robo, que ahora es desvío, o se hace que no se huachicolearon el dinero de los de los ciudadanos, y nada más no les dieron medicinas. Y bueno, en un lugar tan pequeño como es Nanchital, tan importante, me consta que les llega toda la contaminación que emana de las industrias, y no tener completo su equipo para trabajar, qué tremendo es esto. ¿De qué depende, regidora? ¿De qué depende de que se le inyecte
presupuesto a esto. ¿De qué depende? De voluntad política. ¿De quién? De quien maneja el recurso, y en este caso nosotros tenemos una alcaldesa, y digo, hay que decir las cosas como son. Si yo fuera la administradora, porque cuando yo hago un reclamo por mala atención o algo, me dicen, tranquila, que aquí, quien manda soy yo, pero, ok, sí, es muy cierto, ¿no? Pero, ¿cuál es la solución? Ella, regidora, manda ella porque es alcaldesa, pero usted como regidora también tiene el derecho de alzar la voz. El mismo derecho de alzar la voz como representante del pueblo. Digo, con todo respeto para doña Zoila, a quien invitamos y nunca vino. Aquí no se trata de que doña Zoila diga, esta es mi empresa y mando yo. Sí, sí, pero no es tu empresa, es el gobierno. Tú le estás quedando mal a la gente de Nanchital, y algo, como dice Gloria, y a mí sí me indigna, y yo creo que también a Alejandra, el hecho de que la señora no va a gobernar para Morena, no va a gobernar para el PAN, no. Va a gobernar para la gente de Nanchital, eso que le quede claro. Sí, porque ella no es patrona, el patrón es el ciudadano. Si ella fuera ella está ahí, ¿no? Porque la eligieron, porque el pueblo dijo, bueno, vamos a darle la oportunidad, pienso yo, la verdad no me sé la situación correcta de Nanchital. Lo que sí se me hace una falta de respeto precisamente para la ciudadanía es que en lugar de que la cabeza del municipio quiera componer las cosas, pues le esté poniendo el pie, porque eso es lo que se observa. Quizás si ella diga, oye, yo no le quiero poner el pie, pero pues dadas los resultados o dadas las circunstancias, pues bueno, es como una arbitrariedad de su parte. Ahorita ya no puede decir, es que el gobierno del estado, porque no es cierto, y menos en materia de salud. Menos en materia de salud, cuando el secretario de salud del estado de Veracruz está sacando la casta por todos. Pues y digo, bueno, yo ahí no sé qué se podría hacer, digo, para que usted tenga la comisión bien. Yo felicito a su esposo porque sé que es un médico comprometido con su vocación, con el juramento hipocrático, pero lo que sí me indigna es que no haya un director de salud, sobre todo porque lo que dice que no Gloria, haya directores que de todas hay las una comisiones. Situación de salud muy seria, y entonces así la señora es. lo pone a un lado y dice, no, pues es que aquí yo mando. A ver, no, Zoilita, tú no mandas aquí porque tú eres alcaldesa, pero es alcaldesa de todos. Entonces yo creo que ahí sí es se una tiene administradora del pueblo, pero, de los pero en ese del caso pueblo. Usted como regidora, pues también pelear esa parte de decir, a ver, yo soy regidora y por cuestión elección popular se ganó, me tocó estar aquí en esta regiduría, y en ese caso pues reclamar la parte de salud, de tener un director que atienda todas las necesidades. Digo, además, bueno, se está violando los derechos humanos, y hay que recordárselo a la alcaldesa. Yo con todo mi cariño, Zoila, yo la conozco, y bueno, con todo mi cariño se lo digo, que los derechos de los niños y de las niñas no se tocan. Esos derechos ahí están, y un derecho a la salud, acuérdese que los derechos humanos tienen prioridades, y el derecho es a la vida, a la salud, y estamos hablando de niños, niñas, abuelitos y demás. Y yo mujeres, creo que es, hombre, esa ¿no? es la parte más sensible. Estamos viviendo un proceso de cambios de gobiernos, la alternancia, eso el ciudadano tal vez no lo pueda entender, pero lo único que entiende el ciudadano que no les están cumpliendo, y no le está cumpliendo precisamente el gobierno que está trabajando allá en Nanchital. A veces, aunque se quiera hacer todo como uno trae el corazón de que vamos a hacer esto, así es, se ve uno frenado. Pues nosotros le aconsejaríamos, hay que hacer cartas dirigidas al señor gobernador, al señor secretario de salud, al Congreso. Estamos en eso. Aquí hay dos cosas, mira. Yo tengo una directora de salud, pero no se ha presentado. Tengo entendido que tuvo problemas con un familiar, que lamentablemente falleció. El detalle es que nadie me ha comunicado. A un mes, estamos hablando de aproximadamente el 15, entre el 15 y 18 no se presentó. No ha habido a quien me diga, mire, no se ha presentado por este motivo. No se comunicó conmigo. Y entonces al día de hoy
no tengo director de salud. Hasta el momento yo no tengo director de salud. O sea, no lo tiene ahí. Ahí. Pero hay una, hay un nombramiento de director. Un nombramiento que tampoco me consta el nombramiento porque no sé en qué calidad, si está como médico municipal, si está como director de salud, o sea. Bueno, pues, para empezar, debería usted recibir la notificación, digo, sí, porque los independientemente del partido que represente la señora, allá en Anchital, yo creo que ya esa parte debe quedar a un lado. Yo creo, de todos los partidos, creen que gobiernan para el partido, para y no, y es para el ciudadano. Para el ciudadano. Yo aquí, lo que decía, si me permites, eso, lo que decía ella es muy cierto. O sea, este cambio de gobierno no es de yo ya tengo el poder y te hice a un lado. Es un cambio de régimen. Claro. Y un cambio de régimen no es que se cambien los papeles. Es una manera diferente de hacer política. En un cambio de régimen, y sobre todo en este encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la dinámica es que ya el pueblo ha recuperado y tiene que irla recuperando poco a poco el poder. O sea, el pueblo manda, ¿no? Así la es. Soberanía del pueblo. Ya la línea de nuestro presidente es de que el servidor público pues es prácticamente, es eso, es un servidor, ¿no? Está al servicio del pueblo en viendo las necesidades de todos los ciudadanos. O sea, ya se quitó eso de que, como lo comentabas hace rato, ¿no? De que de pronto creen que son amos y señores y son dueños del recurso y de todo, y no es así, y no es así. Y yo no estoy de acuerdo con una autoridad que ejerce, o que ejerce el poder de una manera coercitiva, ¿no? Sí, no servicial, vaya. Aparte yo creo que se ha visto, regidora, que el cambio, la transición ha sido amable dentro de lo que cabe, o sea, no ha sido agresiva, en el sentido de que si ella tuviera la disponibilidad, pues voy, me presento, no sé con quién tenga que hablar y decirle, oiga, ¿sabe qué? Esto es lo que a Nanchita le hace falta, porque es para eso está ella, ¿no? Eso es lo que a Nanchita le hace falta. Así es. ¿Me puedes apoyar? O sea, independientemente de que yo soy de este color y tú, gobernador, por ejemplo, eres de otro partido, yo esto es lo que necesito. Y a mí me gustaría, o sea, en su calidad de humildad, porque yo creo que a la señora le falta humildad, decirle, ¿sabes qué? Estas son mis necesidades, necesito que me apoyes. No, mira, por mí, sino por los que están y dependen. Todo de eso, yo ya lo expuse ante el Congreso del Estado y ya tienen conocimiento. Yo creo que en su momento pues habrá que establecer un diálogo, el diálogo que yo no he podido hasta ahorita entablar con la alcaldesa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad, porque no hay voluntad. Déjame decirte que de a un año que tenemos ya en esta administración, me citan a Cabildo, envío un oficio para que se me tome en la orden del día y no. Fíjate que llegan con las actas ya hechas. Hasta donde yo sé, las actas se levantan ahí. Y posteriormente se proceden a firmar, ¿no? Sí, porque se tipea. Entonces, todo. Son de las cosas arbitrarias que ante… No sé si está mal asesorada, porque yo creo que por muy autoritario que sea una persona, siempre debe caber esa capacidad de diálogo. Por ahí me decían que le asesoran sus familiares, no sé qué tan cierto sea. Pues es probable, pero muy mal asesorada. Digo, no es su empresa. Sí, porque la ley orgánica… dice otra cosa. Cuando tú tienes voluntad, mira, una de las cosas que yo expuse en mi informe, pues es la falta de transparencia, ¿no? Porque si tú me traes unas actas, no me tomas en la orden del día como te lo solicité, no anotas mis observaciones en las actas, no se asientan, pues está claro que no tienes la voluntad o no te interesa, o es porque algo no está bien. ¿Usted no ha firmado esas actas? He firmado muchas actas bajo protesta, pero cuando tú firmas un acta bajo protesta, ya te deben estar entregando tu copia. Y no hay copia. Y no hay copia. Entonces, a lo que yo recurrí ya de plano la última vez es, ¿y qué necesidad? Te firmo y le tomo foto. ¿Por qué así? ¿Por qué bajo protesta? Porque tú me estás entregando un acta que se aprueba, me estás diciendo aquí que se aprueba por unanimidad. Y discúlpame, pero ni siquiera me estás entregando el soporte de lo que estás informando.
y tienes que entregarme un soporte, ¿sí? Entonces, bueno, yo digo, ¿cuál es el problema? Si va mi voto en contra, si va mi observación, si tú estás haciendo bien las cosas, ¿cuál es el problema? Si lo que nos está pidiendo claramente es nuestro presidente, es que debemos de ser muy transparentes en el manejo de los recursos y al pueblo le tenemos que entregar cuentas muy claras. No, entonces, no solo lo pide el presidente, regidora, lo pide la ley. La ley, el pueblo. Bueno, pero sabemos que eso no era así, que la ley existía. Pero no había voluntad política, no había interés y las cosas no se hacían como debían de ser, ¿no? Pero ante este cambio de régimen, yo creo que los que estamos ahí es lo mínimo que tenemos que entender, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer y tenemos que contribuir como servidores públicos de esta línea de nuevo régimen, contribuir a que las cosas se deben de transparentar. Si no, no estaríamos apoyando para nada a nuestro presidente, porque él está muy ocupado de cosas arriba y acá abajo estamos nosotros. Entonces lo mínimo que tenemos que hacer es exigir transparencia, porque no es tu recurso, es el recurso del pueblo. Entonces usted no está de acuerdo con lo que ella ha rendido en su informe. En el informe, pues, si está mal en no poner un director de salud, pues ya me imagino las cuentas o esa cuestión que ella debe tener precisamente. Dentro de mi informe, no sé si lo viste, yo expuse algo que, una de las cosas que me parece a mí, mira, ¿cómo es posible que tú me dices que te gastaste en un campo que poco se usa la cantidad de 1,800,000 y tantos pesos aproximadamente, y en pintura no construiste nada, nada más cambiaste las tazas del baño, una cosa así, porque tenemos el antes y el después de ese campo? Y por podarlo y por pintarlo, esa cuenta no me cuadra como muchas más. Eso nada más lo tomo como ejemplo, porque mira, el deporte es cierto que ha estado abandonado y es cierto que hay que darle la importancia que se merece. Pero no nada más está el deporte. O sea, hay deporte, pero no hay salud, pero la salud. Exacto. Ay, entonces hay otras cosas. Por ejemplo, fíjate, en el mercado J. Bermúdez, que es el mercado, ese mercado me dicen que genera un aproximado de 1,000 pesos al día. Y a ese mercado ni se le han cambiado las tazas, ni los lavabos, ni nada. Yo lo expuse en el informe, están en muy mal estado esos baños. Entonces, si tú comparas el baño de ese campo con el baño del mercado que te está generando 1,000 pesos a las arcas municipales diario, pues ahí hay incongruencia. Y esa incongruencia, es la que yo tengo que manifestar. Porque si yo me callo, me convierto en cómplice de algo con lo que no estoy de acuerdo. Y yo creo que el pueblo merece transparencia. Esa es la situación. Ay, pues, qué lamentable. Pues yo realmente veo que creen que, no solamente ella, la alcaldesa de Nachitlal, sino algunos otros alcaldes, creen que son sus empresas. Digo, pero en el caso de Nachitlal, pues sí, yo la verdad no sé qué espera el Congreso del Estado, no sé qué esperan las demás autoridades, pues para hacerle ver que esto no es así. Quizá lo fue cuando era Miguel Ángel Yunes Linares el gobernador de Veracruz, quiero pensar yo, que por eso muchos alcaldes se sentían protegidos, pero yo creo que eso ya pasó a la historia. Y digo, pues yo le he mandado mensajes a través del secretario, y digo, dígale a la alcaldesa que tenemos que sentarnos a platicar, y yo no tengo ningún interés. Déjame decirte que de la gente que yo tenía a mi cargo trabajando, nada más me dejaron con una. Y esa es una parte que tampoco estoy de acuerdo, porque mira, aquí te lo digo, el director de Ciencia y Tecnología es el que se encarga, no está a mi servicio o no está bajo mis órdenes, porque pues ellos dicen, como ella los puso, ellos deben su trabajo a la alcaldesa, así lo han manifestado. ¿Pero usted tiene la comisión? Yo tengo la comisión. Bueno, pero ellos, a usted trabajo, le tienen que rendir cuentas. Pero yo le pido trabajo, y ¿sabes a qué se dedica? A reparar las computadoras, y no me opongo. Pero nunca se me acerca, les he pedido por escrito trabajos, planes de trabajo para todo el año, para hacer lo que dice la ley, ¿no? No nada más está para reparar máquinas. Y fíjate
que hasta el día de hoy, o sea, ese es el problema. Me ponen al personal y yo, a como se comportan ellos, yo digo que hasta les dicen, olvídala, no existe. De acuerdo a su conducta de los directores que me han puesto a mí. Porque hasta el día de hoy yo no sé por qué yo hubo un mes o más sin director de salud. Y este joven le he pedido trabajo y me entrega lo que no le pido, ¿no? Pues, entonces esa situación es la que yo no me puedo quedar con eso, ¿no? Porque ¿cuántos regidores hay en somos tres regidores? Tres. Uh-huh. ¿Los demás regidores tienen personal a su cargo, tienen en sus comisiones directores? Sí. Bueno, aquí entonces está muy claro. Más claro en el agua, ¿no? Disculpe la alcaldesa. Y además tiene derecho de réplica. Yo claro, sí, claro, y sabe mi teléfono estamos, y yo sí, creo que puede entrar en diálogo, en debate sobre esto. Digo, sí, claro. No se trata de que crea que el ayuntamiento es su empresa, no. Y aquí yo creo que fueron una elección popular. La regidora está representando a los ciudadanos que votaron por la fórmula. Así, aparte que la verdad que yo he visto el trabajo a través de redes sociales de la regidora y como bien dijo en el informe, ha sido un trabajo más de territorio que de escritorio. Sí, sí, más con la gente, claro. Mira. Y en otro yo veo más de escritorio que de territorio. Y hay digo, que y ahí se le ven el escritorio. Pero todavía tienen la osadía de meter sus bots, algunos sí dan la cara, y de decir, es que a la regidora no la encontramos. Mi teléfono, los ciudadanos lo tienen. Y yo siempre les digo, cuando yo no estoy, ando en área o en alguna actividad propia de la regiduría. Y siempre les digo, hay una persona que se queda, una persona que yo le estoy pagando, porque me le quitaron el salario. Y a esa persona le digo, tú, cuando yo no esté, te haces cargo de la oficina, me atiendes a la gente, les pides su número de teléfono, sus datos, y inmediatamente en cuanto yo llegue me pongo en contacto con esa persona. Pues ¿sabes que nos están escuchando? Mire, sí. Regidora, tan fácil, si no les están dando para pagar nóminas, hay mucha gente voluntaria. Vayas a las escuelas, ahí van a tener 4 o 5 personas sentadas en la regiduría, atendiendo con mucho gusto, y estudiantes de medicina, si ella no, enfermería, nutrición, y hágase su equipo voluntario, porque pues sí. ¿Sabe qué? Además, bueno, siga haciéndole saber al gobierno del estado lo que está sucediendo en Nachital, que es increíble, la verdad es increíble. Creo que me tocó el tema que más ojalá le llegue el reporte al doctor Ramos Alvarez. Le va a llegar, yo dentro de un momento ojalá. Me voy a comunicar con él y le voy a preguntar qué pasa aquí, o sea, cómo puede intervenir la Secretaría de Salud en este caso, porque yo digo, está bien el doctor altruista, el esposo de la regidora, pero eso no es así, o sea, no es así, no es a contentillo, ni a caprichito, ni porque mi empresa, a ella la hago un lado, no, no estamos defendiendo a la regidora, pero yo creo que lo derecho no tiene vuelta. Y yo no hablo por hablar, porque de todo lo que digo tengo un sustento legal y tengo todos los escritos que le he mandado a ella, habidos y por haber, y también el diálogo que he solicitado. O sea, lo que yo digo es porque lo tengo verdaderamente fundamentado. Todo lo que le he solicitado ha sido por escrito. Y una de las cosas que yo también expuse en mi informe es que, fíjate, la Coordinación Estatal de Biblioteca nos manda, en la época de enero, nos mandó el año pasado, que se hiciera un acta de compromiso, ¿no? Entonces yo le dije, pues es mi comisión, vamos a exponerlo en cabildo porque tiene que ser un acta de cabildo. Nunca quisieron hacer el acta de cabildo. Me incluyeron, que fue la única vez que me tomaron la palabra, pero resulta que esa acta no me la rechazó la biblioteca porque ahí se tiene que ser un acta exclusiva para la biblioteca y que se acuerde en cabildo. Y después me mandan otra, pero sin mi firma. Y dije, bueno, mándenme la original. Oiga, porque yo la estoy solicitando. Regidora, ¿qué dicen los demás regidores? Digo, no creo que sean comparsa o cómplices de esto, que a todas luces es una violación
a la ley, ¿no? Mira, me decía una vez alguien por ahí, es que es un cabildo plural. Le digo, pues de plural no tiene nada, porque todos están muy de acuerdo, excepto yo. Y yo creo que cuando uno tiene voluntad de hacer bien las cosas, a ver, me siento, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Quieres cuentas de esto? Pues esto va así, mira, y te empiezo a explicar porque es lo que debe hacer, lo que se debe hacer, vaya. Yo no estoy pidiendo nada que no contemple la ley, ¿no? Entonces, a lo mejor no me manejo los artículos y todo, pero sé que ahí está, ¿no? Y y no, o sea, no, pero además no hay... es un derecho que a usted como regidora le da precisamente la ley de poder, claro, exigir, de exigir, transparentar, de poder también tener su propio personal, porque no se trata, claro, nada más que el personal que ella quiera y que el personal no le rinda cuentas a usted. O el personal tiene, usted es la que tiene la comisión, usted es quien directamente es su jefa. Claro, gusta, ¿no? Claro. Los demás regidores, ¿cuántas personas tienen ahí en sus oficinas? No he contado, pero sí, sí tienen a un buen de personal, sí, creo, tres, cuatro, yo con cinco, los que sí, quizás años. Sí, quizás los tengan a su cargo, ellos quizás lo pusieron. ¿O será que lo pagan de su recurso? Igual usted, que yo, no creo. No creo. No creo. Pues qué tristeza, qué lástima y qué falta de respeto. Sobre todo, yo creo que a todas las instancias involucradas, porque no las cosas no deberían de ser así, no deberían, claro, de suceder, se confunde, así, ¿no? O sea, imagínense, una alcaldesa con tres regidores y que hagan, pues a mí se me hace una trastada, porque no encuentro otra palabra, que pues hasta se me hace de una persona que ni siquiera tiene la capacidad de estar al frente de un municipio. O es que no saben lo que es la administración pública. Esto no es una empresa privada, la administración pública es manejar los recursos de los ciudadanos, no los de ella, no los de su partido. ¿Y no sabes los de qué su es lo más político? Triste cuando tú a conveniencia tienes a cierta prensa de tu lado y no te dan el derecho de opinar de expresar, como ustedes me están abriendo este espacio, ¿no? Porque pues tengo el dinero, el dinero se ocupa para el pueblo, no es para comprar la prensa o para decirle no le des un espacio a ella o a ella, ¿no? Por eso nosotros invitamos a la alcaldesa de Nachital que tenga bien estar la próxima semana con nosotros y en esta misma mesa pues hablamos del tema, digo, sí, igual no estamos cerrados a conocer su opinión. Igual ella tiene otra versión. Exacto. Ajá, y, otra opinión, o igual y no le llegan los recados, quiero suponer. No, así. Pero tenemos antes aquí algunos comentarios. Rafael Guridi, regidora, exija sus derechos, no firme, porque aquí en Cuaxa la regidora Cuevas no trabaja y se quiere parar el cuello con sombrero ajeno, nos dice Rafael Guridi. Bueno, ahí está su comentario. Amalia Ramírez, Antonio, coincido con las periodistas, a las autoridades de Nachital les falta humildad, comenzando por el hijo de la alcaldesa Zoila, quien funge como director del DIF, y quienes están abusando del poder al no pagarle completo a su personal, dice, amedrentando con tomar represalias. Bueno, pues ya están saliendo aquí muchas cosas. Saludos a Jaciel Celaya, Yolanda Aquino, Mario Arroyo, Sheila Valencia, también Lili Pereira, regidora María, usted puede ser la cabeza de una oposición en Nachital y ser la próxima alcaldesa en Nachital. Usted siga trabajando y no se quede callada, los ciudadanos ya apoyaremos, dice. Jorge Vallis, un abrazo a la cumpleañera, gracias por sus 15 primavera, me dice Jorge Vallis. Saludos a las bellas conductoras, en especial pues aquí a nuestra buena hermana Alejandra Lara. Marisol Castro Herrera, regidora, muy orgullosa de usted. Raúl Ojeda Banda, saludos, amigo. Lili Pereira, excelente trabajo de la regidora, que el ayuntamiento deje los colores y empiece a trabajar para todos. Ojalá nos estén escuchando de allá de Nachital. Montserrat Díaz, Luis Ortiz Cruz, excelente trabajo. Gustavo Castro, las palabras de la regidora son absoluta verdad. Ojalá que las autoridades correspondientes den atención y que se ha venido solicitando. Benito Pérez Boy, Reyes Rey, saludos a todos ustedes. José Antonio Ruiz, Patti Férez, a la alcaldesa de Nachital se le olvida que ya no gobiernan los colores.
Por acá también, a uno de nuestros seguidores fieles, Julio Bro, regidora, la doctora debe de estar en su casa. Me imagino que se refiere a la directora de salud. Leopoldo Ricardes Hipólito, Hortensia Morales, Mario Sánchez, mandamos los ciudadanos de Danchital, Zoila trabaja para nosotros, lo mismo hacen en Cuatza, saludos regidora. Esas comisiones que le dieron fue porque no le hacen ganar votos y dinero, pero son las más importantes por los afectados como los niños y la salud, no hay que hacer de menos. Mauricio Irving Gómez Alarcón, Dulce Primavera, Ana Lilia Ramírez Antonio, excelente trabajo por parte de la regidora, es la única que siempre muestra humildad y siempre tiene disposición de escuchar. Mati Fer, en todos los lados se cuecen habas, qué triste que jueguen con la salud, con la niñez, con la juventud y con todas las comisiones que con tienen. Con la mujer, y déjenme decirles que yo ya me enojé. Habrá que investigar. Y tú eres difícil de que te enojes, ¿no? Sobre todo cuando te tocan un tema de salud. No, a mí cuando me tocan el tema de salud, sobre todo de niñas, niños y jóvenes, y sobre todo grupos vulnerables, regidora, sí me molesta. Y habrá que investigar si esa directora de salud, la que anda por ahí, está cobrando y no está yendo a trabajar. Yo creo que eso es muy importante, yo se lo voy a pasar el dato, alcaldesa, se lo vamos a pasar personalmente al secretario de salud. Yo sí voy a molestar al doctor con este... No, él nos dijo que no es molesta, que cualquier cosa le podamos... Y sí se lo vamos a hacer ver, porque sí estoy muy molesta, porque están tocando un tema bastante delicado, no les bastó con todo el relajo que hicieron los demás gobiernos, que todavía Miguel Ángel Yunes no compuso, del cual sí se cuelgan en las campañas políticas de que les vamos a ayudar, les vamos a poner piso de oncología, vamos a ayudar, y a la hora de la hora están haciendo este tipo de barbarie. Seguramente, regidora, usted es una persona muy importante para ocupar el cargo en la próxima contienda, por eso es que están haciéndole lo que están haciendo ya. Sí. Miren, hay algo que sí les voy a decir, y lo voy a decir porque hay gente, creo yo, no sé si es el juego amigo o los verdaderos enemigos que de pronto dicen, es que seguramente ya quiere, ¿saben qué? Si algo nos queda claro es que no luchamos por cargos, o sea, mi esposo es jubilado, es una persona muy altruista, yo tengo otro trabajo, otra forma, digamos que existe para nuestro nivel de vida, que es un nivel de vida normal, no nos interesa ni viajar al extranjero ni llevar una vida ostentosa, tenemos la solvencia económica y no necesitamos de cargos, ¿sí? Esto se dio por la lucha que se empezó, que se inició, y ya, o sea, termina mi administración y se cierra este ciclo, no es aparte mi de intención. Que usted llegó a la regiduría por azares del destino, porque exacto, ni siquiera fue porque dijera, yo quiero ser regidora. Nunca lo solicité, o sea, nunca. Fue por azares del destino, por lo fue que por azares comentó, del destino. Ni siquiera para que le digan, pero ojalá. No, definitivamente digo, cualquier persona que sabe leer la radiografía política, y no se necesita ser muy gran político como para leerla, es que la quieren hacer quedar mal. Pero gracias, ¿saben a qué? Pepe Arana, que ahí nos está poniendo precisamente el Facebook de la regidora. Pero no es a base de esto, no es a base de... Sobre su trabajo, ¿no? De dejar de darle el servicio al ciudadano. Claro. Para hacer quedar mal a una persona o para... Y no se trata de hacer quedar mal a... No, o sea, está quedando mal con la gente. Es su gobierno, además. Exacto. Ella está en el gobierno de ella, es su colaboradora. Ese es el mercado. Ese es el mercado que está precisamente en el mero centro y que, pues, se puede hacer mucho. La verdad es que tiene filtraciones, tiene muchas necesidades el mercado. Yo con recursos propios he compuesto algunos detalles, pero pues tampoco me da para más, ¿no? Porque hay mucha necesidad, ¿no? Cuando tú tienes un acercamiento con el pueblo, entiendes que sabes que hay necesidades y que hay cosas que no se pueden, en algunas cosas pues pasas la factura porque es parte de tus comisiones, pero hay algunas cosas que no se pueden. La salud es prioritaria. Veces, claro. Esa cuando yo, mira, por ejemplo, ahí está esa silla de rueda, la entregó. La entregué, fue una solicitud, la entregamos con mucho gusto, me encanta poder servirle sobre todo a la clase más vulnerable, y a mí me queda muy claro que
¿sabes qué? Mira, detrás de nosotros están mis hijos, que tenemos que darles un buen ejemplo de honradez, de honestidad, y que entender que ya cambiaron las cosas, que tenemos que trabajar para el pueblo, que es la, esa gente también, pues hemos estado muy cerca de ellos, ahí se está entregando un bastón, y así, bueno, hemos ido en la medida de nuestras posibilidades, hay más necesidades, pero estamos muy muy cerca, y entregué unas muletas que me solicitaron, y y ahí pues hemos ido poco a poco atendiendo las necesidades de la gente, muy cerca de ellos, como nos los piden. Una señora con cáncer nos pidió apoyo también económico. Lamentablemente solo tenemos que exponer, no nos gusta, ¿verdad? Ahí son reuniones ciudadanas con la gente para escuchar sus necesidades, porque me lo solicitan. Queremos una reunión, queremos información. Hay gente que se informa a través del Facebook, pero hay gente que no tiene acceso, y ahí tenemos nosotros que acudir e informarles todo la información que es de dominio público, ¿no? Hacerles llegar el mensaje, la información a ellos, ¿no? Tienen muchas dudas acerca de, mira, ahí está otra silla de rueda. También me imagino que por eso posteó lo de la credencial de elector. Sí, fíjate que hay por ahí unas entregas de despensa. La gente me informa muchas cosas. La gente de pronto llega y me dice, oiga, fíjese que la vez pasada me anotaron para el recurso de Prospera, algo así, y me dieron 500 pesos, pero firmé una hoja en blanco. Le digo, ¿por qué firmaste en blanco? Porque si no, no me daban el dinero, yo lo necesitaba. Entonces yo digo, ¿cómo te pueden hacer? Y yo en mi informe también expuse una hoja donde yo solicito una silla de rueda, y uno de los requisitos es que firme una hoja en blanco. O sea, eso yo no lo puedo permitir. Hoja en blanco, no, que se presta a muchas situaciones, claro, ¿no? A que puede agregar ahí alguna cantidad, o sea, que varios le puede redactar algo. Que le puede redactar cosas. Ese es un hábito heredado, de otros gobiernos. Eso no está si bien. Permiten, ahí está la regidora. Ahí estoy dando mi informe ante ciudadanos, todo lo que les estoy comentando, igual, pues es una de mis responsabilidades. Si hubiera la transparencia, yo creo que no necesito, porque efectivamente, como dicen algunas personas, usted no es nadie para dar un informe. Si yo estoy satisfecha con un informe y ese informe es transparente, no tengo ninguna necesidad. Los que me escriben ahí en la página, ¿no? Que bueno, usted sí es alguien, o sea, es la regidora, es una primera, nos guste o no. Exacto. Digo, y representa igual, y para ellos no son nadie, pero bueno, ante la ley, ante el pueblo, usted es un es una representante de la población. De la población, claro. Y es la comisiones, claro. Y es la otra opinión, ¿no? La parte que busca pues la justicia, la honestidad y la transparencia, claro. Eso es lo único que buscamos, ahí, ¿no? Está precisamente pues la gente que acudió a su informe de actividades como regidora primera ya del municipio de Nanchital, y pues yo realmente sí estoy molesta, pero también estoy un poco asombrada por ¿también? El hecho de que la señora Zoila Valderas pues es hija de un personaje que en su momento fue un personaje ilustre para alguna gente de Nanchital, que según me platicaban, pues era una persona pues muy diferente a lo que me dice, muy lo altruista, que veo ¿no? De su hija. No sé qué esté pasando, a veces la gente cambia, creen que los gobiernos son de algún partido o de algunos partidos, y yo creo que eso no, ojalá y esa mentalidad cambie, ¿no? Porque así es. Teníamos muchas buenas, bueno, yo en lo personal muy buenas expectativas acerca de la doctora Zoila, la verdad, ahorita sí me estresa saber que hay 27,000 personas que no tienen un director de salud ahí en su municipio. Eso es triste. Esperemos, doctora, que por lo menos el DIF de Nanchital esté llevando algún servicio médico. Bueno, dada el comentario, yo creo que también el DIF todo tiene un costo, patas para atrás. Todo tiene un costo en el DIF.
Eso sí me lo ha dicho la gente, sí, tiene las consultas, tienen un costo, vas al servicio de, todo tiene un costo, ¿no? Entonces, pues, ahí en la oficina les dábamos el servicio de medicina, pues, gratuito, ¿no? Y apoyamos también con medicamento, algunas personas nos han pedido apoyo con medicamento y con gusto también se lo. Hay algo que ellos me dicen, pero si lo factura, entonces no es de su recurso. Nosotros, y yo eso también lo dije en mi informe, a nosotros nos dan una cantidad, esto tiene que ser transparente y tiene que ser de dominio público. Y de 6,000 pesos para gastos que tiene uno como regidor. Pero yo no facturo gastos personales, ¿no? Sino cosas que realmente le doy a la gente que utilizarlo, exactamente. Entonces, muchas veces en lugar de meter una factura de un restaurante, pues entonces meto una factura, por ejemplo, de una silla de rueda, en este caso de los el día de niños, ¿no? O sea, no me quiero quedar con nada, eso se tiene que dar. Y algunas cosas que no se pueden facturar, como es el apoyo económico, que muchas veces, que no puedo darles desgraciadamente a todos porque no me alcanzaría, pero detecto las necesidades más básicas. Y ahí vemos a la regidora muy de cerca con la niñez, ¿no? Ahí nosotros fuimos el día a unos lugares donde no recibieron regalos, exactamente, que pasaron ahí al Palacio Municipal Los Reyes y me dejaron la encomienda de llevarle aproximadamente 300 niños en la medida de las posibilidades, son miles, hubiéramos querido llegar a los miles, pero la sonrisa de 300 niños, pues la verdad que mira cómo vale la pena, ellos estaban felices con sus carritos, claro, con sus juegos de té. Estoy preocupada, no es ni siquiera enojo que no lo tomen como. Pues yo enojo y molestia. Estamos viendo la película de terror que pasamos. Sí. Y todavía hay una segunda parte. Un municipio que está tan cerca de Coatzacoalcos, tan cerca de nosotros los que representamos organismos sociales en pro de la vida y de la salud de los niños, niñas, jóvenes. Recuerde, Zoila, fui parte de un comité de salud, precisamente de vigilancia del presupuesto ese que se robaron los demás. Y que la verdad, saber que un lugar que está tan cerca de Coatzacoalcos está olvidándose de la parte más importante, la salud, no es de importancia, es prioridad. Sí, dicho por todos y dicho también por todos los que anduvieron en campaña y que luego se les olvidó. Dicho mundialmente. Y tomado en cuenta por la CNDH. Entonces, ahí tenemos temas muy importantes. Pues ahí hay otra instancia. Con los diputados y diputadas que están en el Congreso Estatal, Federal. A los que les toca su distrito, ¿no? Que se pongan a trabajar. Distrito, y pues bueno, doctora Zoila, yo creo que lo único que tenemos que hacer es poner atención a esto, darle el apoyo, no a la regidora, a los ciudadanos que están dependiendo de esta comisión. Y más transparencia y menos problemas, digo, porque aquí, como bien lo dice esa señora, doña María Ramírez, hay problemas, dice, le descuentan de su dinero, pues ¿cómo va a ser? ¿Tienes algún otro? Sí, por acá tengo a Yolanda Aquino Tapia, muy buenos sus programas, saludos a las conductoras, muy guapas, muchas gracias. Jael Arana, felicidades a la tía Azucena. Un corazón. Mario Arroyo Reyes, Oscar Zarate Ortiz, muy importante informar a la ciudadanía de Nalchital. Miguel Marín, saludos. Méndez Valentín, ya conocíamos a los Valderas. Teresa Dionisio López, Miguel Alberto Romero, creo que es el presidente de Integra. Un saludo. Saludos, amigas, siempre interesantes sus programas. Gracias por sintonizarnos. Jael Arana. Oiga, si me lo permite, saber qué puede hacer la diputada local, Mónica. Ah, sí, por favor, hay una intervención importante. Si le vamos a postear nuestro programa para que, tienen conocimiento, pero para que esto sería una forma de expresar una denuncia parte de la regidora, ¿no? Aparte que ella está apoyando mucho el tema también de las mujeres, no estaría mal que en la comisión de la niñez y la familia, pues también podría ella. Y también pasaría el mandato a la diputada, la doctora Medel,
que yo creo que este es un tema bastante... De Comisión de Salud. En Comisión de Salud, a la diputada, no recuerdo el nombre, que es encargada de la CNDH, le vamos a hacer llegar nuestro dato por ahí. Y bueno, me comprometo a hacer el enlace con el secretario de Salud y preguntarle qué pasa. Tener muchos WhatsApp del secretario de Salud hoy en la noche. Sí, sabemos que está ocupado, pero yo creo, y es además me dijo que él es muy accesible. Que en el momento que queramos nos contesta. Tengo la oportunidad de conocerlo y la verdad es una persona muy sencilla. Siempre que te acercas a él, te sonríe y te escucha, sí, eso no. Espérame, Cristina, amiga. Jael Arana, por cierto, muy guapas todas, mujeres trabajadoras, y Francisco Alemán, excelente trabajo, la licenciada Menchuy, siempre escuchando y trabajando para el pueblo de Nanchital, excelente persona, preparada y con ideales firmes, cierto. Tenemos aquí unos comentarios, Luis Alberto Sánchez Leiva, excelente trabajo, regidora, sigamos así para el pueblo. Natividad Ordóñez, buen trabajo, amiga, felicidades. Gabriel Hernández Castro, ejemplo de que a pesar de muchos obstáculos se puede apoyar a las personas si se tiene voluntad. Así es, pero hay otros que no tienen voluntad. Bueno, es voluntad política. Inés Alemán Pavón, tú sigues trabajando hasta donde se te permita, a esta señora le llegará su día, tarde o temprano. Pues sí, así es. Lo que se hace mal, pues que obra mal, se le pudre el tamal. No, hablando de tamales, el 2 de febrero. Ay, no, que es, no, ya no hablemos de tamales. Porque viene el 2 de febrero. Bueno, pues muy interesante lo que nos has dicho, regidora. De hecho, de hablar de la gestión que usted, como ha podido, así entiendo yo, ahí tenemos algunas otras imágenes. Ah, sí, del Congreso del Estado, cuando hemos hecho visita. Es que hemos ido al Congreso varias veces, vamos despacito, pero yo sé que van a atender nuestro llamado ahí con una diputada, ahí con unos asesores que nos han apoyado bastante y nos han asesorado muchísimo, gente de la diputada Cristina Alarcón. Bien, pues qué interesante, ¿no? Que usted, a pesar de esta situación, es difícil, sobre todo cuando te ponen el pie, cuando tú tratas de hacer tu trabajo. Navegar contracorriente. Y navegar contracorriente, eso es muy difícil, nos ha tocado estar en esa parte. Navegar contracorriente en tiempos de tormenta, cuando se está viviendo el cambio. Sí, hombre, qué bárbaro, la verdad es que... Es triste eso, ojalá que la alcaldesa lo comprenda y lo entienda y se ponga la mano en el corazón. Pero y bueno, si también no, nos gustaría recalcar algo, que tenerla acá invitada, escuchar claro la parte que ella, me imagino que tiene algo que argumentar, o si cree que así puede manejar su gobierno, su empresa, pues lo entendemos, ¿no? Pero la directora a la directora del área de salud, que si quiere venir aquí tiene los... Pues sí, también, y el DIF, los que quieran venir, solamente pues quizá tengamos que agendarlos, pero el espacio está disponible. Y sé que mucha gente que es familiar de doña Zoila nos ve en el programa y seguro le van a decir, o ya le dijeron ahorita, fíjate que están ahí hablando de ti, o sea, hay que ver no estamos hablando de ella, estamos hablando de ella porque estamos tocando el tema de la mala administración, porque se me hace una mala administración. Yo creo que, mira, estamos tan cerca como para no poder dialogar, ¿no? Estamos tan cerca pero a la vez tan lejos, ¿no? Digo, que ella pueda dar una cita, que ya no sé si te acuerdas que yo te había dicho que en diciembre estaba considerada para venir, agendamos una vez, luego la agendamos otra vez y bueno, siempre estuvo ocupada, ¿no? Con todo respeto, ella pero sabe bueno, dónde ella va sabe su tiempo, pero sí, lo que es muy importante y lo que a mí se me hace muy muy triste de todo esto es que no pueda ser una persona conciliatoria, porque si un regidor le pide una audiencia, una plática, ¿por qué tiene que evadir esto? Yo creo que allá arriba, en donde están ya los gobiernos armados, se deben de poner de acuerdo. Precisamente estamos viviendo un caos en nuestro país porque la gente no se ponía de acuerdo. Oye, si yo acabo de ver un diálogo entre Andrés Manuel López Obrador y Alfredo del Mazo, imagínate. Digo, si a ese nivel pueden conciliar, sí, imagínate acá. Claro. O a lo mejor siente que no, que es mucho para ella, con todo respeto. Pero no pues me mira, gusta hablar mal de las mujeres. O simplemente la asesoría no le está llegando bien. A eso iba yo. Hay asesores que en lugar de ayudarte, te perjudican. Nosotros la guiamos.
esa es la política, ¿no? El dialogar, en ver, a ver hasta dónde podemos estirar y aflojar este asunto, qué necesitas para llevar a cabo tus comisiones. Finalmente no es a mí, o sea, finalmente yo termino este ciclo y cada quien a su lado, ¿no? Y ella pasará la historia de ser intolerante, de no buscar el diálogo. Y tan fácil es sentarnos y platicar, a ver cuáles son tus necesidades. Pero algo muy importante, la alcaldesa es ella. El gobierno que va a quedar mal es el de la alcaldesa, no de la regidora, de la alcaldesa. Más que le aplique la ley del hielo, alcaldesa, a un regidor, no funciona. Así no funciona ningún gobierno. Nunca ha funcionado un gobierno así. Aparte, yo creo que ella no ha entendido y que muchos no han entendido que la política se ha transformado también, o sea, cambia el régimen y cambia todo. Claro. Entonces, el presidente trae una forma de política súper diferente a lo que todos han estado acostumbrados. O sea, la política vieja, deben de entenderlo quienes están en un cargo público, ya que ya pasó de moda. Sí, ya pasó la época de la realeza. Sí, imagínate, ya, un ya señor pasó, no que es. Se levanta todos los días y atiende a un grupo de periodistas y da la cara y está informando de todo lo que está pasando, de todos sus planes, de todos sus proyectos. O sea, pero es que yo he visto que a la gente eso le molesta. O sea, ¿qué tiene que andar haciendo? O sea, digo, es gente que no conoce el trabajo de él, porque cuando él fue jefe de gobierno hacía exactamente lo mismo. Exacto. Quien conoce a Andrés Manuel López Obrador saben que siempre ha sido así de chambeador, así de transparente. Ya hubiéramos querido nosotros que nos rindiera ese tipo de declaraciones a de Enrique Peña Nieto. Nada más por decirlo ahorita con los programas sociales. Eso es de dominio público. O sea, lo que a mí me pregunta la gente, yo les digo lo que todo mundo debe saber. O sea, no es que yo deba manejar cierta información por ser la regidora que trae la línea de Andrés Manuel López Obrador, no. Todos ellos pueden informar, porque todo está accesible en las redes, en los medios de comunicación, todo ahí está mi peje dorado, adorado, ese hombre maravilloso que va a pasar a la historia como un héroe. Que no debe haber rencor, rencillas. Así y es. Dice abrazos, no balazos. Y creo que del otro lado hay balazos. ¿Sabes qué? Yo me atrevo a decir que ese hombre va a pasar a la historia como un verdadero héroe. Es un héroe porque ha sufrido mucho, porque lo siguen atacando y los atacan esos por los que él está luchando. Es un gran hombre, honesto, honrado, y hay que seguir su línea de amor, de servicio. Es un héroe. Pues sí, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos con muchos saludos para usted, Juan Espejín. Rafael Guridi dice que la alcaldesa será doctora, porque entonces se da mucho que desear, que no le apuesta a la salud. Tiene que llegar a ese programa el doctor Alor, él pondrá en su lugar a la alcaldesa que quiere dejar a Morena en mal. Bueno, es eso. Ana Lilia Ramírez Antonio, esta administración debe de entender que ellos como servidores públicos están para trabajar en beneficio del pueblo, no para robarle o para dejar abandonado Nanchital. Tiene exceso de carencias. Excelente programa. Gracias, Ana Lilia. Pero fíjate que no es nada más esta administración. Todas las administraciones deben de saber que están funcionando para los ciudadanos. Claro. Héctor Pérez Soto, Mari Franco, prima, tú sigue trabajando. Siempre habrá gente con malas intenciones de ventanear. Rosalba Rosán, excelente programa, muchas gracias. Por acá también Óscar Zárate Ortiz, la regidora licenciada María Jesús Alemán, con limitaciones, pero está trabajando para la ciudadanía de Nanchital. Ana Lilia Ramírez Antonio, mis felicitaciones, regidora, siga trabajando como hasta el momento. Rafael Guridi, Dios mío, le pide mucho a la diputada Tania Cruz, ni en su localidad hace menos va a ser en otro lado, a menos que se cuelgue de alguien. Ay, no entendí. Iván Farid Luis Oropesa, va por buen camino, doña Marichuy. Gracias, gracias, Iván. Compañera. Pues ahí está, las expresiones de los ciudadanos, siempre respetuosas y respetables. Yo agradezco en este caso que haya aceptado estar con nosotros a la regidora primera del municipio de Nanchital, María Jesús Alemán Pavón, por supuesto a mis compañeras Gloria, Alejandra, y ¿algo más? No, pues igual agradecerle, regidora, me
mucho gusto que estuviera aquí, que se diera el tiempo para atender el llamado, y pues también agradecerle, digo, no vivo en Nanchital, pero se me hace una atención para la ciudadanía el que usted rinda y abra las puertas de su oficina y de sus labores hacia ellos, porque al final de cuentas, pues nosotros sabemos que quien se renta para servidor público es para servir. Exacto, ahí lo dice la palabra. Así es, pues un placer tenerla aquí, conocerla. Muchas gracias. Y bueno, me quedo con una gran preocupación, porque sí, dentro de la población de Nanchital hay niñas, niños y jóvenes que no están siendo atendidos por ese gobierno de Nanchital en la parte de salud. Muy preocupada por ese tema, ¿eh? Claro que pues sí. Bueno, pues muchas gracias por muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, por esta invitación que me hicieron. Y pues esperemos que vengan cosas buenas, estamos todos también con mucha fe, ¿no? Claro, entramos en el segundo año ya de este gobierno, vamos a hacer la parte que me corresponde, hacer el llamado al secretario de salud, buscar ahí que coadyuve en este tema. Que venga a dar algunas, quisiera dar consulta, porque eso es lo que le gusta también a él. Y bueno, a ver qué se puede hacer, ¿no? Digo, a lo mejor llega y va a fungir como tu director por un día, porque él es capaz, es un hombre que sí, quiere a los niños, nos aparte consta, que trae a su gente igual a servir. ¿Cómo? Medicinas y todo, no le va a faltar a Nanchital. En cuanto el doctor Roberto Ramos Alor lo sepa, yo sé que no va a faltar eso ahí. Estamos conscientes de que este cambio se va dando paulatinamente, pero ya estamos en proceso del cambio, en la transformación. Esperemos que sigamos toda la población apoyando a nuestro presidente. ¿Cómo apoyándolo? Pues no haciendo cosas como dice él. Pórtense bien, no a la corrupción. ¿Para qué? Porque es que de esa manera lo ayudamos. No al guachicol, no seamos un mal ejemplo ni para los ciudadanos ni para nuestros hijos que vienen atrás de nosotros. Tenemos que hacer lo que él nos está diciendo, ¿no? Por algo nos los está diciendo, y en esta transformación pues vienen cosas buenas, es cosa de tener paciencia. Muchas veces la gente se me acerca y me dice, ¿para cuándo? Y digo, aguanten tantito, por favor. Bueno, yo qué más quisiera también. Yo creo que el mismo Andrés Manuel López Obrador quisiera ya empezar a hacer cosas, pero es difícil, ¿no? O sea, esto y con las piedrotas que le están poniendo en el camino, pues va a ser todavía más complicado, porque lo distraen ciertas cosas. Pero yo creo que si todos los mexicanos estamos unidos y en la parte que no corresponde, pues yo creo que esto va a ser más ligero, claro, lo que tenga que hacer. Todos agarraremos una escoba y le ayudaremos a limpiar las piedras, así que sí, es un proceso. Primero, no va a ser inmediato, es un proceso, fácil, pero ahí va. Ahí va, el cambio yo creo que se tiene que dar. Recuerden es que si ellos están bien, estamos bien nosotros, digo, en la cuestión de atención, de servicios, en así fin, es, de muchas necesidades. Ahí vemos al doctor Ramos Alor, gracias Pepe Arana, y a ver, hasta a lo mejor hasta la caravana trae. No lo dudes. Y le ayudamos, doctora. Ay, sí, ahí nos avisa y le caemos. Todo sea por los niños, sí, las niñas, los jóvenes y todas pues, las personas. Vamos a hacerlo del conocimiento de él. Gracias por haber estado con nosotros. Ya nos colgamos un poquito de tiempo. Gracias a Pepe Arana, nuestro director de producción, que nos tiene un poco de paciencia con esto de la hora, pero bueno, gracias. Gracias a todos los quienes estuvieron felicitando todavía el día de hoy. Gracias también por sus regalos, muy amable. A todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.